Vicente. Es el que repuso de mano. Viene para Martínez Vargas. La mete filtrada para Cano y puede estar el primero. ¡Cano! Llegó para cerrar. Excelente Enzo Baglivo. Si no estuviera tan firme la línea del fondo del equipo visitante, sería otra la realidad. Estamos en vivo por Teis Sport Play, como siempre, con todo el ascenso. Y se viene la contra ahora con López. La tira larga. Buen cierre de Baglivo. Hace algunos años no había mucho para mirar. Claro, eran todo blanco negro. Oh, pero hoy tenés a toda la gama de colores. No, bueno, es una cuestión de apreciación. Para mí, no hubo nada. Pelota que queda ahora para Vargas. Cierra muy bien el número 2, Baglivo, en esta, en la cobertura. Con le cae la pelota ahora a Pacerini, busca a Pacerini, va buscándolo Baglivo, Baglivo se queda con el esférico Talleres. Solamente apuesta. La pelota es el número 10, Rosso. Se equivoca en la entrega. Caído. Se adelantaba Baglivo, sí, escucho. Caído el número 8, Prim. Después de esta me contas, Baglivo, Baglivo, le termina sacando la pelota, y corre, el corre, el corre, el corre, sí, hay tiro de esquina, un hombre sentido, un estudiante, nos cuenta. Y pone Pacerini y Rosso, y el descuento vino al minuto 30-30 de Daniel Vega. Primer puesto, y Atlanta estaría con 31 puntos, porque... Esto es lo que tienen los goleadores, ¿eh? Le queda una picando, la engancha bien, y si... tiene tino su disparo adentro. La primer variante entonces en Talleres. Intentaba Torres llevar. Patea, patea, pero no llega a meter la pelota en el área. Paglia Leffer, el que levantaba esa pelota. Le va a quedar en la contra. Hacia el lado izquierdo del campo. Lo tiran mucho hacia la izquierda. Lo deja muy aislado como para que intente el desborde. Pero cuando... La iniciativa la tiene. Así está, otra vez pelota en el área. Todas buscará otra vez Pacerini para el gol. Se demoró una eternidad. Un Rodríguez. Este es el futbolista Pacerini. Adelante. Lo buscaban Rodríguez. Cerrando estaba Baglivo. El ataque viene Rosso. Electrizante Rosso. Ingresa al área Rosso. Cubriendo bien. Así estaba Rosso. Rosso con Torres. Viene Torres. Quiero pensar, me parece que más de la mitad lo tiene Vega. Avanza Talleres, sale desde el fondo. Indicaciones de Baglivo. Levantó el esférico. Lo buscan en la corrida a Vidal. Se la juega con la modificación. Se fue un defensor el 3, Sebastián Pieto. Bien, ahí la tercera modificación. La pelota, sin embargo, retrocede atrás en el fondo. El esférico. Baglivo para seguir jugando. Vidal. El número 8, que era Cano. Otra vez juega ahora por el sector derecho. Traba, meten todos. Está impreciso el partido, pero me gusta el ritmo. Que... sí, porque pensábamos que Jara podría llegar a estar. Sí, en realidad Jara, según boletín oficial de AFA, le dieron una. Un tubo hermoso. Sigue Vargas hasta el fondo. Juega para atrás. Rechazan. Queda corta en el área. Respeja ahora. De pierna zurda, Baglivo lo empieza a acorralar el equipo. Que en Talleres vuelve Nahuel Fioretto luego de las 3 fechas de suspensión para ese partido vital. Sale rápido el arquero de Morón. Me gusta el partido. Es de ida y vuelta. Pardo. Va Pardo. Quiere pasar entre dos y no puede. Eco. Y ahora arranca la contra para Morón. La levanta Lillo. Pardo. La aguanta Pardo. La presión de Baglivo. En los minutos del conjunto visitante. Es como ahora la pelota pasa por los pies de los jugadores de Talleres. Decíamos de Pardo que lo habíamos visto, lo veíamos, ¿eh?, como mediocampista por el costado derecho. Hoy bien de punta. Reitero ese concepto. Borda, Baglivo. En la entrega se la regala Gerardo Martínez. Lo pone a correr a Pardo. Va Pardo, el cierre de Baglivo. Yendo al piso. Lillo. El goleador de Juan Martín, que tiene 14. Baglivo. La levanta Baglivo. Viene a buscar a Gaona. Velocidad de Ramírez. Tiene campo para avanzar. Del otro lado Ackerman. Antes Baglivo. Para dejar una fecha de la primera vez metropolitana. Ramírez, se cayó su balón. Eso. Haciendo del balón, adelantándose en el campo de juego. Y además de la libertad que tiene Jiménez en Talleres. Viene Ramírez, vámonos por el segundo centro de Ramírez. Llega Pardo, antes Baglivo. Por el costado derecho, muy buen enganche ante la llegada de Mayola. Largo. Peleaba Mayola con Vidal. Y viene Pardo.
Bien por Baglivo. El capitán de Talleres trata de salir y sale muy bien jugando con Borda. De Mareco. Ahora Vega. Viene Vega antes. Nico Martínez. Lillo. No podía Ackerman. Baglivo. Y varias situaciones. La gente se comunica con nosotros mediante el hashtag Primera B en Teize. Hoy desde Escalada, viendo la presentación del puntero. Por ahora empata con Talleres 1-1. Le pone una pausa. Juega para García. García en diagonal para Ramos, que está habilitadísimo. Muy buena marca de Baglivo. Muy buena marca del número 2. Buena barrida hasta ahora, 3-3. La firmeza que tuvo el número 2 de Talleres. Levanta la cabeza, pelotazo cruzado que viene para Ochoa Jiménez. Baglivo en la cobertura, para muy bien de pecho, controla el número 2. Muy firme los agarres enteros de ambos. Ya Diego García lo ve Peralta solo. Proyecta Peralta por el sector izquierdo, la marca del número 2 ahora. Baglivo lo arrincona contra el costado. Peralta engancha muy bien Baglivo. Buena marca, parecía en la corrida que no llegaba. Y sacó muy bien el número 2. Eso que tiene Atlanta, la mete en profundidad. Va a ser bueno el cierre del capitán. Y se queda con la pelota después de una barrida. Despeja, buena presión ahora de Guillermo Sánchez. Ahora Ochoa Jiménez, buena pelota que mete en larga para Ramos. O García, despeja muy bien Baglio. Los muchachos, sin ningún tipo de miramiento. Otra vez ahora Gogna, en su debut, en su segunda estadio en Atlanta. Otra vez el capitán, parece ser del equipo local. Domina García, juega para Ramos de primera. Muy bien anticipando Baglio. Leo Gogna, la mete para García, qué mal ese pelotazo. Baglivo ahora sí despeja de pierna derecha. Ya estaremos con eso. La pelota viene por arriba, muy bien anticipando el número 10, Diego García. Otra vez Baglivo cerrando. Atende recibir pelotazo de sus compañeros. Bocha larga de Seijas para Ramos. Bien Baglivo jugándose una parada complicada hoy. La pelota viene a la espalda del número 2, Baglivo. Cierra muy bien, presión alta de Ramos. Pelotazo cruzado para Vega. Pero estaba atento el arquero de Atlanta. Bien Ramos. Corta muy bien Pereira hacia el centro. Pase algo peligroso. Rebota al medio para Sánchez. Centro al medio que viene. Buen anticipo del capitán Funes. Muy bien Rodríguez. Impreciso el arranque este segundo tiempo. Va a jugar para Seiden. Como para ampliar la ventaja. Despeja Gómez. Viene para Ramos, el goleador. Ocho tantos ya tiene el campeón. En la marca de Baglivo. Puede estar el segundo en este mano a mano. Buen pase, buena cobertura. Para mí ha sido un partido correcto los dos centrales. La verdad que de menos minutos. Se viene con la pelota español, va presionando López. La salida que le favorece a Talleres. Va por derecha, aplauso para el 10. Aparece Borda, se anima Talleres ahora. Este Gaona, se viene Joan Gaona. Gira Gaona, espectacular lo que hizo Gaona. La infracción de amarillo. Hay lateral para Gallego, gana 1-0. Aquí por Teize Sport Play. En 25 el primer tiempo, gol de López. Golazo de López. De Baglivo hacia atrás. Sin complicación para el control de Granero. ¿Qué tendrá que hacer Talleres ahora? Tratar de ir por la misma línea en la que había. Este es el 8. Este es Mareco. La filtra Mareco para larga panza. Amarilla imparable. Se viene Amarilla mano a mano. Pasa Amarilla, cae al piso. Dice que no y está molestado.